Bros, episodio 2. Breaking Hole. Nuestros amigos han llegado a un lugar raro. Oigan, chicos, ¿qué creen que hay atrás de esta pared? Digo, solamente pregunto. Todas las veces que pasamos siempre chocamos con ella y con la del piso y lo de arriba y lo de allá. Tengo una duda, ¿qué habrá atrás de esto? Me gustaría descubrir qué habría. Nah, créeme que a mí también. La verdad es que a mí también. Solo por curiosidad, no por otra cosa. Todos ustedes, manos arriba. No quiero que se muevan. Y denme todas las cosas que traigan. Oh, las cosas están en el auto. ¿Cuál auto? Ninguno, no dije ninguno. Nah. Díganme dónde demonios está su maldito auto. O me obligarán a matarlos. ¿Desde cuándo hay policías corruptos en el apocalipsis? ¡Eso no te incumbe! No te muevas. O recibirás un disparo. No te muevas, sí. Voy a revisar tus bolsillos. ¿Te parece bien? Los revisaré lentamente. Voy a revisar tus bolsillos. ¡Maldito! ¡Oh, es el gatillo se soltó, lo lamento! ¡Oh, maldito! ¡Maldito, no contabas con esto! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡No estás armado! ¡Tengo que aniquilarte! ¡Wow! Así que este es tu momento de ser policía, ¿no? ¡Deja de desangrarme tanto! No te preocupes, tengo una vacuna aquí. La conseguí saqueando una medicina. Justo esa, tómala, rápido, tómala. Oh, demonios. Ya, a la bestia, mi lag está potentísimo, bro. Potentísimo que tengo el lag. No te me acerques. Vas a morir si lo haces. ¡Ay, no! ¡Ay! Empezamos fuertes. ¡Ah, shit! ¡Puta madre! No, nos dejó un arma. Aprovecharemos eso, ¿no? Supondré que sí. Oh, necesito refuerzos en la área B. Necesito refuerzos rápido. ¿What the fuck? Llegaron los refuerzos. Y se fue el arma. Oh no, eso es malo. Era encima de ti. Debiste haber sido tú. ¿Qué? Si yo no hice nada. No me toque. Oiga, ¿cuál es su maldito problema? Ay, este es su momento de ser policías, entonces. No, ¿qué? Oiga, ¿qué hace? No está respetando mis derechos. ¿Cuál es su maldito problema conmigo? No quería usar esa cosa tan rápido. Pero todo momento tiene que llegar. ¡Oh, maldición! No queda de otra. ¡Corre, bro! ¡Corre! ¡Ay, salta! ¡Todos corran! ¡Rápido, échense para atrás! ¿Qué carajo me tiraron ustedes? ¿Oh? ¡Quítate! ¡Maldita sea! Oh. Ah, rápido, chico de negocios, llévatelo. Sí, como tú digas, yo tengo una larga pelea con ese tipo. Ok, como sea, está bien. Así que es un momento de ser policía. Llegó, ¿no? Puedes hacer conmigo. Literalmente soy más alto que tú. Eso no significa que seas más fuerte que yo. ¡Oh, mi hueso! Te lo dije. Y vengo vestido de Steve de Minecraft. Me acabo de dar cuenta de eso. Quise. Bueno, ahora sí. ¡No! ¡Maldito! ¡Tu armadura es muy fuerte! ¡Desgraciado! ¡Morirás! Se fue. Oh, mi mano. Necesito una venda. Necesito venda. Oh, maldición. Mi brazo. Me duele bastante. Oh,
dónde carajo se fue ese tipo. ¿Será que mis golpes hayan sido muy fuertes y lo hayan hecho desaparecer? No, eso no es para nada lógico. Desapareció. ¡Ay! ¡Ay! No me puedo mover para nada. Hola, bro. ¿Estás bien? No. Oh, sí, creo que debía haberlo notado. Perdiste un brazo, pero ¿cómo? ¿Te lo arrancó ese tipo? No, creo que lo golpeé demasiado fuerte. ¿Y dónde está? No lo veo por ninguna parte de aquí. Ah, bueno, pues... Por alguna extraña razón, lo último que vi de él fue cuando se fue por aquí. ¿Cómo que se fue por ahí? Eso es improbable. Bueno, pues digamos que lo estaba golpeando. Entre tantos golpes, traspasó la pared de la nada. Fue un poco extraño. Ni siquiera yo sabía lo que pasaba. Fue como si solamente hubiera desaparecido. No, pero las personas no pueden desaparecer así por así. ¿Recuerda cuando estaba diciendo sobre que podíamos traspasar la pared? Bueno, veamos si la traspasas tú, ¿ok? Una, dos. ¿Qué carajo? Rápido, chico de negocios. Me llamo Mike. Ah, ok, empuja. Perfecto, tengo un zombie en mi espalda. ¿Mis heridas? Solamente tengo la de la mejilla, el brazo y la ropa rota. ¿Dónde demonios están los demás? ¿Mi brazo roto? ¿Será que cuando traspasé la pared se me curó el cuerpo o algo así? ¡Fuck, viejo! ¿Dónde demonios estamos? ¡Es increíble! ¿Qué? ¿Dónde estamos? Me parece que es una cueva. Oigan, ¿creen que aquí ya estén zombies también? Ay, Dios, no creo que es más que obvio que aquí está este tipo. Ok, creo que ya estamos más que jodidos. Bueno, creo que no. Si tú solo tuvieras una escopeta. ¡Au! ¡Mi cabeza! Atención, gente. No recuerdo si esto era la escopeta. Así que perdónenme si me equivoqué. Pero es que ya no me acuerdo XD. Pero bueno, ya sabemos que me olvidó. ¡Ay! Está muy cerca. Tendré que golpearlo. Es mi última opción. ¿Qué? ¡La escopeta! ¿De dónde salió? Te la aventé y la tomaste por alguna razón porque vino la caja. ¡Qué oportuno! Este güey es muy resistente. De hecho, quiero probar si está vivo todavía. Güey, está en estado crítico. Fuck, un disparo más y ya se nos fue. Bueno, mínimo ya nos hicimos de un monstruo. Qué bueno que vino la maleta. Y qué bueno que yo traje mi breta. Creo que aquí será más necesario los disparos o algo así. Bueno, de hecho, bueno, la maleta, ¿quién se la va a llevar? Yo me llevo la maleta. Justamente esa es mi maletina, ahí llevo mucha carne, ahí llevo mucha comida enlatada. Deberíamos hacer nuestro campamento, ya está a punto de anochecer. Tienes razón y mucho sentido. En esta cueva será la mejor opción. Bueno, hora de construir. Bueno, supongo que queda un poco bien, ¿no? Era suficiente. La carne curada está bien puesta ahí. La escopeta está por allá. Solo faltaría la maleta y tu bereta. Bueno, y la maleta.
maleta, la maleta esa la podemos colocar arriba de la carne enlatada o curada. Bueno, ya sin más que decir, hay que echarse a dormir porque ya es muy tarde, según mi reloj interno. Bueno, buenas noches. Se puede dormir sentado también, ¿eh? Ya una vez pasé para más personas dentro del baño. Tuve que dormir afuera. Bueno, tuve que dormir afuera. Pero pues bueno, con la tormenta no nos agarra. No me agarraba ahí adentro. Y por si, si te lo pregunto, fue una tormenta de nieve. Los ruidos no me dejaban dormir. Hubiera preferido estar en mi casa, descansando y durmiendo. Sola, yo solo con mi sopa Maruchan. Pero tal parece que el destino tenía otras cartas. Unas cartas que yo no podía elegir. Ni siquiera yo tenía. No es por spoiler, pero ahorita estaba poniendo el juego y miren, ahora tiene animaciones de quemadura esta cosa. WTF, ahora sí se pusieron creativos estos güeyes del Melon Playground, ¿eh? Tenemos que aprovechar esta actualización, quizás sea la última de su clase. Este día me puse creativo. Quemé un poco la cabaña, me arrepiento de haber hecho eso. Pero pues bueno, es una mini fogata. Ya lo sé, me van a juzgar por haber hecho así una mini fogata de sin el permiso de los demás. Pero pues bueno, mínimo fue por la supervivencia, ¿no? Pues bueno, la fogata era un poquito poderosa, se podría decir. Y pues bueno, las cosas no podían calentar. Podíamos calentarnos en la fogata, debido a que el fuego era muy bajo y no nos hacía mucho daño. Y ella lo puso culero. Se veían los planos. Eso era bueno. Podíamos quedarnos ahí y tomar unas latas de comida enlatada y ponerlas ahí. Era el plan perfecto. Podíamos comer comida enlatada, pero comida enlatada con un muy buen sabor. Comer fui yo, debido a que ya había tenido la gran idea. El segundo en recibir la comida fue Mark. A lo mejor, pero voy a poner Mark. Debido a que él me ayudó a prender un poco la fogata. Y el tercero fue Mike. Porque pues este vato no hizo casi nada. Y pues el siguiente día fue solamente de comer. Y aprovechar las raciones restantes. Su camión, cuando un saqueador, de donde no sé, acabó contra nosotros. Y pues, logramos sobrevivir. Vimos al ratero ahí. Estaba a punto de entrar. Lo que sigue en el capítulo 3.